¡Medjay! ¡Medjay! ¡Ven aquí! ¿Qué puede querer el barquero? ¡Medjay! ¡Ven y siéntate conmigo! ¿Me aceptarías como compañero de viaje? Me pondré un epíteto. ¿Qué tal, Tutmosé el Temible? Viajo solo. ¡Por supuesto! ¿Pero sabes lo del palacio? Hay cocodrilos pululando por sus salones. ¡Terrible! ¡Cuántas muertes! Me contrataron para matar a las bestias, pero hay alguien echando sangre al agua para ponerlas nerviosas. ¿Y quieres mi ayuda? ¡Sí, sí! Tienes pinta de sacudirte los cocodrilos como otros espantan mosquitos. Si matas cocodrilos cerca del palacio, te daré la mitad de mi tarifa. ¿Cómo lo ves, Medjay? Se me da bien matar cocodrilos. ¡Sabía que podía contar contigo! ¡Medjay el poderoso! ¡Medjay el majestuoso! ¡Medjay el...! Da igual. Hay una gruta oculta cerca del límite norte de la ciudad. Nos vemos allí esta noche. Espera. Gruta tiene una rima bastante complicada. Ni el propio dios cocodrilo daría tantos problemas. Están más violentos que de costumbre. Ya. Este montón de cocodrilos muertos bastará para llevar a Tutmosé al huerto. Muertos. Huertos. ¡Ay, no! Me lo está pegando. Aún me falta una pista, Medjay el artista. Vuelve esta noche. Conocí un día a un Medjay tranquilo que nunca temió ni al mayor cocodrilo. ¿Qué te parece? ¡Pero hombre! Vuelve luego cuando haya caído el sol. Llevas una vida fácil, ¿no? Vas de un sitio a otro, conoces mundo. Yo no la llamaría fácil. Rote heruje! Fix er!
¿Vienes a comprar algo? Disfruta. Adiós, entonces. ¡Oye! ¡No puedes escapar! ¡Muere! Bededuk a nitrayet. Nik eni segeriet. ¡Medjay! ¡Oh, el miedo me atenaza cuando veo lo que hay ante mí! El palacio está infestado por la muerte de Sobek. ¿Los has visto? En la piscina, restos humanos para atraer cocodrilos. ¡Qué horror! ¿Por qué? Oh, ¿por qué el malo hace maldades? Cuando llegaba, vi a un par de personas cargando cuerpos en botes y zarpando. Voy a terminar con este dislate. ¡Claro que sí! Y como leal compañero que soy, yo te pondré tras la pista de los responsables. Uno fue hacia el palacio y el otro se dirigía al templo de momificación. Toma tu media paga, como acordamos. ¡Te veré de nuevo en mi barco! Ahora que lo pienso, Tutmosé el Temible no suena tan bien. ¿Qué tal Tutmosé el...?
un bellaco responsable de los ataques de los cocodrilos. Los hijos de Sobek estarán más tranquilos.